¿Conoce usted la noticia esta que dice que Sánchez evita decir que Puigdemont debe de ser juzgado? Dice, una crisis política nunca tuvo que derivar en una acción judicial. ¿Qué opina usted de esto? Que un presidente del gobierno tenga los bemoles de decir que Puigdemont nunca tiene que ser juzgado, un delincuente perseguido por la justicia. Bueno, nos encontramos aquí claramente, querido amigo, ante un presidente en funciones que necesita los votos de aquellos a los que quiere a mí amnistiar. Entonces, la realidad es que nos encontramos en una escenografía, en una especie de representación, no solamente del presidente de gobierno, sino de todo su gobierno en funciones, que intenta pues dar vaselina a la opinión pública para que vaya asumiendo esto por medio de expresiones como esta, ¿no? Que además se contradicen con lo que ha sido el planteamiento del PSOE político, porque ellos apoyaron la aplicación del artículo 155 y ellos, de alguna manera, pues han avalado los procedimientos penales que hubo de mayor o menor medida, ¿no? Entonces, pues es lo mismo de siempre. Pedro Sánchez no miente, pues cambia de criterio. Pues aquí lo mismo. Ahora el criterio es precisamente desdecirse, decir que todo fue un conflicto político, que es lo que siempre ha dicho el independentismo último catalán, incluso hasta Bildu y la ETA, el conflicto político que se judicializó cuando se desbordó el Código Penal, y ahora parece que, bueno, pues como urge ese apoyo parlamentario, pues se trata de forzar las leyes y el espíritu de las leyes hasta estemos insospechados. Pero bueno, hay que reconocerlo. En España hay una parte sustancial de la opinión pública que dijera lo que dijera Pedro Sánchez o el PSOE, lo avalaría. O sea, realmente, y él lo sabe, hay millones de españoles fanáticos de Sánchez y, bueno, pues les está dando su pildorita o su, vamos a decir, su droga o, bueno, lo que ahora ha surgido en Estados Unidos, esta droga que los vuelve zombies, pues eso es importante. El fentanilo, pues les está dando a sus votantes un fentanilo político, ¿no? Y hay que hablar en estos términos. O sea, realmente es un mensaje a sus votantes que son, pues, digamos, drogadictos del socialismo, ¿no? Pero claro, en todo esto, fíjese usted esta noticia, dice, el Supremo reactivará la euroorden a Puigdemont si se confirma que no ha pedido medidas cautelares para su inmunidad. ¿Cómo se puede? Imagínense ustedes que de nuevo se detiene a Puigdemont en toda esta negociación de la amnistía. Claro, Sánchez tendrá que actuar de alguna forma y metiendo la mano en la justicia y los tribunales, ¿no? Bueno, ahí el juez Llarena ha demostrado pues que es un juez imparcial, ajeno completamente a las presiones de uno y de otro, y él sigue pues con su instrucción y con las medidas penales correspondientes, ¿no? Entonces, se puede dar una colisión, además muy grave, de hecho ya se ha dado una colisión entre poderes, el poder ejecutivo, además en funciones hay que recordarlo, que se está extralimitando porque ellos tenían que estar pues para pagar las facturas y nada más, con el poder, yo creo que de los más importantes, el poder judicial que revisa a la función ejecutiva que está en funciones, ¿no? La pena es que en España, como nunca se ha, como la Constitución del 78 es una completa chapuza, pues no hay los contrapesos o las medidas que adviertan al presidente Sánchez que con ese ejercicio irresponsable de su puesto en funciones puede tener lugar a responsabilidades penales. De todas maneras, está cabreando de tal extremo al Poder Judicial que, en general, el Supremo ha sido pues un lugar de momias, pues a lo mejor los van a convertir en un lugar de decir campeadores, y al final lo mismo le van a dar a Sánchez de una medicina que le vendría muy bien para que comprendiera con la separación de poderes y un sistema democrático de derecho.